Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantano Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Luis Eduardo Castro visitó las instalaciones del Centro de Hipoterapia de Yopal. Con artistas de talla nacional e internacional se celebrará la versión número 64 del Aguinaldo Boyacense. La primera dama del departamento de Casanare recibió reconocimiento por su inalcanzable labor social en pro de la educación. NOPSA recibe la Navidad con tributo al Bicentenario. Encuentro entre el alcalde de Yopal y gobernador electo de Casanare con fines estratégicos en beneficio de la capital. Y se realizó una versión más del Festival de Luces de Villa de Leyva. Bajo un show de juegos pirotécnicos se encendió el alumbrado navideño en Tunja. 46 padres y madres cabeza de hogar se graduaron como bachilleres del programa Reconocimiento de Saberes. Tunja recibió la Navidad con la tradicional Noche de Velitas. Y en deportes, Boyacá Chicó asciende a la primera división del fútbol profesional colombiano. La Administración Municipal de Yopal presentará audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017-2019. Se encendió el alumbrado navideño en Tiba Sosa como bienvenida a la Navidad. Luis Eduardo Castro, alcalde electo de Yopal, participó de la 23ª Feria Agrocomercial. Y agentes de tránsito y promotores viales de Yopal se pusieron en los zapatos de personas con discapacidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde electo Luis Eduardo Castro se refirió al Centro de Hipoterapia de Yopal, asegurando que es de vital importancia brindar seguridad y que su gobierno respaldará y aportará lo necesario para que proyectos como el de este centro, destinado para la población en condición de discapacidad, salgan adelante y sus beneficiarios tengan la posibilidad de mejorar tanto su situación médica como su calidad de vida. De igual forma, agradeció a la doctora María Rosa Castro y al gerente de la S Salud Yopal, doctor Edwin Barrera Rodríguez, por su gestión, entrega y dedicación a este proyecto, el cual busca beneficiar a toda la población del departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Tunja se prepara para recibir la versión número 64 del tradicional Aguinaldo Boyacense. Para esta oportunidad serán 7 días donde tunjanos y boyacenses gozarán de la presentación de artistas de talla nacional e internacional, quienes darán lo mejor de sí en el máximo escenario de la cultura del departamento. La noche del viernes 20 de diciembre estará a cargo de la Gobernación de Boyacá. Carlos Amaya, mandatario de los boyacenses, dio detalles del evento y anunció los artistas que se presentarán. Un gran y estelar concierto de todos los géneros musicales para todos los gustos. Carlos Vives, Víctor Manuel de Salsa, Rafael Santos y Julián Mojica, el Rey Vallenato Boyacense de Vallenato, Jason Jiménez de Música Popular, La Carranga a cargo de San Miguelito, La Ranchera a cargo de Jorge, el niño de La Voz Kids, El Reggaetón a cargo de Alquilados. De igual forma, expresó que esa noche habrá grandes sorpresas a cargo de la empresa de licores de Boyacá y se presentará la nueva camiseta del equipo de fútbol profesional Patriotas S.A. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Secretaría de Educación de Casanare entregó reconocimiento a la gestora social del departamento, Marisela Duarte, por su inalcanzable labor social durante la quinta versión de la excelencia educativa en Casanare. El trabajo social y compromiso con niños, niñas y adolescentes de las regiones se muestran como complemento y resultado de la excelencia de su gestión en materia de educación y superación. Cabe resaltar que la gestora social también ha desempeñado un papel fundamental en pro de los derechos de las mujeres casanareñas, la protección a la primera infancia, el bienestar de los adultos mayores y la integración a la población con discapacidad. Sin duda alguna, su trabajo y excelente gestión se han visto reflejados y han dejado huella a lo largo y ancho del departamento.
TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con emblemático pesebre en movimiento en honor al Bicentenario, la capital mundial de la Ruana le dio la bienvenida a la Navidad, con música, artistas, fuegos pirotécnicos y un mágico e imponente alumbrado navideño compuesto por figuras alusivas al medio ambiente, como animales, plantas y otros elementos que representan plenamente la bondad de la naturaleza. Es así como el mandatario de los nopsanos, Hernando Calixto, resaltó la importancia del pueblo en la gesta libertadora, representando personajes de la época, así como las escenas más relevantes que lideró Bolívar. Además, este municipio cuenta con 3 pesebres más para el disfrute de los turistas en esta Navidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única a 3.100 metros de altura. Playa Blanca enaltece la belleza propia del lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. En Boyacá, hace 200 años, logramos darle la libertad a 5 naciones. Y desde ese momento entendimos que en Boyacá nacen verdaderos héroes. Héroes de carne y hueso. Héroes que cultivan la tierra y que todos los días se levantan con el firme propósito de cuidar nuestra vida. Ven a Boyacá. Aquí protegemos la vida. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes donde todo nació. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos tus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088. En Twitter, @Veolia_Tunja. Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. Todos los televidentes, a los seguidores de TV Noticias de Boyacá y Casanare, un gran abrazo para ustedes de feliz Navidad y próspero 2020. Con profundo amor por esta tierra trabajamos hasta el último día para que Boyacá siga avanzando, como lo dice nuestro nuevo gobernador. Dios los bendiga y felices fiestas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el gobernador electo Salomón Sanabria y su equipo de empalme se reunió el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, en una mesa técnica para la revisión de proyectos estratégicos del municipio, escenario en el que se radicó un oficio el cual contiene un listado de iniciativas en las que se ha avanzado en su viabilización y la gestión de recursos, con el fin de que se les dé continuidad en el siguiente periodo de gobierno para el beneficio de los yopaleños. Obras de protección del río Cravo Sur, estudios y medidas de atención para proyectos de vivienda, terminación y adecuación de áreas complementarias de la sede del megacolegio Llano Lindo, variante de Yopal y nuevo viaducto, proyectos de vivienda, convivencia, servicios públicos y educativos, entre otros aspectos. Al cierre de la jornada, los mandatarios agradecieron el apoyo brindado de manera mutua para obtener importantes acciones en las que la administración municipal logró recuperar la confianza hacia una mejor ciudad, con garantías en derechos y mejores condiciones de vida para sus habitantes.
TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se realizó el tradicional Festival de Luces de Villa de Leyva, cumpliendo con 33 años de tradición. Evento en el que se reúnen los mejores polvoreros de Colombia, profesionales en shows pirotécnicos encargados de lucirse y ofrecer a los miles de espectadores todo un espectáculo de juegos pirotécnicos con pólvora profesional, alumbrando el cielo de colores para celebrar, como es tradición, la noche de las velitas en cada temporada decembrina. El evento estelar y central del festival estuvo lleno de color y el montaje pirotécnico estuvo ligado a rendirle tributo a Villa de Leyva, ostentoso municipio que se prepara para seguir recibiendo a miles de turistas de todas partes del mundo durante la temporada de Navidad y fin de año. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con un show de juegos pirotécnicos que iluminaron el frío cielo tunjano, se encendió oficialmente el alumbrado navideño en la capital del departamento, Cuna de la Libertad. De sur a norte, las calles de Tunja se iluminaron, haciendo juego con el centro histórico restaurado y mejorado, listo para recibir a sus visitantes. El evento central se vivió en la Plaza de Bolívar y con esto se dio apertura a uno de los más grandes espectáculos culturales por tradición, el Aguinaldo Boyacense en su versión número 64, el cual congrega a las familias en torno a todas las actividades artísticas que organiza la Administración Tunja en Equipo y que se desarrollará del 16 al 22 de diciembre. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con la presencia del alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, el alcalde electo, Luis Eduardo Castro, y la gestora social, Esperanza Vargas, en solemne ceremonia, 46 madres y padres cabeza de hogar se graduaron como bachilleres del programa Reconocimiento de Saberes del Instituto Técnico Empresarial Llano Lindo y la Alcaldía de Yopal. Durante la celebración, el alcalde de la ciudad le entregó al alcalde electo la llave para dar continuidad a esta labor, con el objetivo de que se siga brindando la oportunidad de educarse a madres y padres de familia para transformar sus vidas. Asimismo, el mandatario felicitó a los graduandos y agradeció la labor de la licenciada Lucila, los docentes y la gestora social por este programa, el cual permite una mejor calidad de vida y una transformación personal muy importante a los beneficiarios. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Boyacá es tierra de campeones y en sus carreteras entrenan los mejores. Ven a Boyacá, conoce uno de los departamentos más seguros de Colombia. Ven a Boyacá, respeta las normas de tránsito, protejamos nuestra vida y descubre que en el centro del país existe un maravilloso lugar reconocido en el mundo por ser una tierra de paz y de libertad. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes, donde todo nació. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. En el occidente de Boyacá contamos con el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. 22.000 hectáreas de complejo montañoso, que significan uno de los últimos espacios protegidos de selva húmeda tropical del Magdalena Medio. Alberga a más de 1.000 especies entre animales y plantas. Esto, sumado a los múltiples servicios ambientales que ofrece al ser humano, hace de la Serranía de las Quinchas un tesoro cuya preservación es responsabilidad de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Somos hijos de la tierra que un día vio nacer al país. Somos hijos de la tierra que brilla por sus majestuosos paisajes y sus verdes montañas. Somos hijos del departamento que defiende por encima de todo el agua y la vida.
Ven a Boyacá, conoce el lugar con la mayor cantidad de páramos de Colombia. Conoce el lugar que ha demostrado que sí vale la pena proteger la vida. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes, donde todo nació. Invitarlos a que en esta época de amar y compartir, también amemos y compartamos con los más necesitados, que nos vinculemos con nuestros familiares, con nuestros amigos a alguna obra social y que le demos la oportunidad a algún niño o algún adulto mayor de tener la Navidad que nosotros también hemos tenido y de esta forma que a partir de esa felicidad que pueda tener esta persona nos llenamos de amor para nuestras familias y para nuestros amigos. Les deseo una feliz Navidad. Héctor Chaparro, gerente de la Lotería Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Administración Municipal de Tunja, liderada por el alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa, dio apertura a la celebración de la Navidad con la tradicional Noche de las Velitas, acogiendo a cientos de familias y amigos en una fría noche, pero rodeados del calor humano, en la Plaza de Bolívar de la capital boyacense. Con la presentación de Memorias, Aquellos Diciembres, una puesta en escena en la que niños, niñas y jóvenes pertenecientes a la Escuela de Música de Tunja, quienes interpretaron instrumentos musicales de viento, cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, voces blancas y juveniles bajo la dirección general del cantautor y periodista boyacense José Ricardo Bautista, deleitaron a los asistentes con el objetivo de sorprender y generar recuerdos con la interpretación de canciones tradicionales y legendarias de la época más bonita del año. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Jairo García, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Yopal, invita a toda la comunidad a que se hagan partícipes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017-2019, el próximo 12 de diciembre en el Auditorio de la Triada. Como jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quiero hacerle una invitación extensiva a toda la comunidad de Yopal que esté interesado en acompañarnos a la rendición de cuentas, el primer paso para avanzar. Este tendrá lugar el día 12 de diciembre a las 8 a.m. en La Triada. Es un espacio muy importante para que ustedes verifiquen, revisen el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de nuestro alcalde Leonardo Puentes. Además, es la forma de interactuar en todos los temas estratégicos que ha venido desarrollando nuestra administración. Entonces, los invitamos y de verdad que es un espacio muy importante para que nos acompañen. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Liga Águila 1 del 2020 ya tiene a todos sus participantes listos. El pasado viernes en la noche, en el Estadio La Independencia de Tunja, Boyacá Chicó consiguió el ascenso al vencer al Cortuluá en la llave de repechaje del torneo Águila. Los boyacenses acompañarán al Deportivo Pereira en la primera división del fútbol profesional colombiano. Tras quedar 0-0 en el juego de la ida del pasado fin de semana, Chicó cumplió con el favoritismo en casa y ganó 1-0 con gol de Juan Camilo Vela en el minuto 55. El equipo, dirigido por John Jaime La Flecha Gómez, fue superior en la serie y terminó como justo merecedor del triunfo. Boyacá Chicó, equipo que ya fue campeón de la liga en el año 2008, asciende por tercera vez a la A. Y es que exactamente hace un año había perdido la categoría después de empatar en casa con el Deportivo Pasto. Pereira, campeón del torneo Águila, y Boyacá Chicó reemplazarán en la liga a Unión Magdalena y Atlético Huila, los dos descendidos en este 2019. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. Son cientos de tonalidades verdes las que llenan de vida nuestra tierra boyacense. Son cientos de familias, de personas, de niños y niñas que hacen de esta tierra un lugar en paz y en libertad. Ven a Boyacá, uno de los lugares más seguros del país, la tierra que un día vio nacer a Colombia. Acá,
En Boyacá, te sentirás en casa. Volvamos a Boyacá, a la tierra de los héroes, donde todo nació. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores, rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos tus requerimientos, con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744-0088. En Twitter, @Veolia_Tunja. Y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa. Esta es una playa única a 3.100 metros de altura. Playa Blanca enaltece la belleza propia del lago de Tota, el segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur. Es sin duda una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá. Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el lago de Tota es de todos. Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad. Bueno, a todos los televidentes, a los seguidores de TV Noticias de Boyacá y Casanare, un gran abrazo para ustedes de feliz Navidad y próspero 2020. Con profundo amor por esta tierra trabajamos hasta el último día para que Boyacá siga avanzando, como lo dice nuestro nuevo gobernador. Dios los bendiga y felices fiestas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde electo Luis Eduardo Castro asistió a la Feria Agrocomercial en su versión número 23, organizada por el Comité Regional de Ganaderos de Yopal, donde se exhibió la calidad del ganado que se produce en el departamento de Casanare. La invitación estuvo a cargo del doctor Hernando Rodríguez, presidente del Comité Regional de Ganaderos de Yopal, el doctor Daniel Salamanca, director ejecutivo del Comité Regional de Ganaderos, doctora Ana Fabiola Sánchez, directora del Banco Agrario, empresarios y miembros de la Junta del Comité Regional de Ganaderos de Yopal, quienes a través de estas estrategias impulsan la generación de empleo y el desarrollo agropecuario en la región. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bajo un cielo iluminado por cientos de colores en espectáculo pirotécnico, el municipio de Tibasosa le dio la bienvenida a la época más esperada del año, con la inauguración oficial del alumbrado navideño que lo caracteriza como uno de los municipios más bellos de Boyacá y de Colombia. Tibasosa se ilumina con sus mejores adornos para recibir a los miles de visitantes en las tradicionales rutas navideñas y que sin duda alguna es un destino recomendado para recorrer en familia y amigos en esta época de semana. Tardes musicales, novenas y, por qué no, disfrutar de las delicias gastronómicas de la región. Que en estas fiestas de fin de año sean para todos las mejores, que estén llenas de paz y felicidad, rodeados de sus seres queridos. Son los deseos del ingeniero Leonardo Patiño Quijano, alcalde y familia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con la campaña Ponte en mis zapatos, agentes de tránsito y promotores viales de Yopal contribuyen a que personas con discapacidad mejoren su calidad de vida, creando conciencia en agentes comunes y transeúntes basados en situaciones cotidianas de sociedad. Adiós, gracias, pues me tocó el superhuido, muy difícil vivir eso. Hoy estamos con los agentes de tránsito y los promotores viales, estamos haciendo una campaña de sensibilización hacia la población con discapacidad. Esta campaña se llama Ponte en mis zapatos y hoy nos estamos trabajando con ellos, ponerse en los zapatos de la población con discapacidad, sensibilizar un poco, que seamos un poco más receptivos con la población con discapacidad, que podamos ser proactivos y ayudarlos en medio de esta rehabilitación que se hace con ellos en el día a día. Ya se llama Ponte en mis zapatos. Esta es la idea de sensibilizar, decirle a los señores de tránsito, a los promotores viales, que tenemos que ser un poquito más sensibles. Esta actividad de sensibilización la hemos trabajado con entidades públicas y privadas, porque la
la idea es llegar a tocar un poquito las fibras de las personas del común, las personas que pueden ayudar a las personas con discapacidad, que no seamos revictimizantes con ellas, que respetemos sus deberes y sus derechos, que tengamos un lenguaje incluyente hacia la persona con discapacidad y que dejemos un poquito de ser tan apáticos con estas personas. Necesitamos mejorar en todo el tema de accesibilidad en andenes, pasos peatonales y a toda la población. A toda la población invitada a que pues tenemos que ser un poquito más accesibles. Ser más tolerantes y siempre tratar de ayudarlos a ellos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare. Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com. Y recordemos los titulares de la presente emisión. Luis Eduardo Castro visitó las instalaciones del Centro de Hipoterapia de Yopal. Con artistas de talla nacional e internacional se celebrará la versión número 64 del Aguinaldo Boyacense. La primera dama del departamento de Casanare recibió reconocimiento por su inalcanzable labor social en pro de la educación. NOPSA recibe la Navidad con tributo al Bicentenario. Encuentro entre el alcalde de Yopal y gobernador electo de Casanare con fines estratégicos en beneficio de la capital. Y se realizó una versión más del Festival de Luces de Villa de Leyva. Bajo un show de juegos pirotécnicos se encendió el alumbrado navideño en Tunja. 46 padres y madres cabeza de hogar se graduaron como bachilleres del programa Reconocimiento de Saberes. Tunja recibió la Navidad con la tradicional Noche de Velitas. Y en deportes, Boyacá Chicó asciende a la primera división del fútbol profesional colombiano. La Administración Municipal de Yopal presentará audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2017-2019. Se encendió el alumbrado navideño en Tiba Sosa como bienvenida a la Navidad. Luis Eduardo Castro, alcalde electo de Yopal, participó de la 23ª Feria Agrocomercial. Y agentes de tránsito y promotores viales de Yopal se pusieron en los zapatos de personas con discapacidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.